Hola, te invito a viajar por el tiempo y sumergirnos en los extraordinarios años 60, una época que sin duda cambió la historia del mundo y de Chile. Esta serie la hice en 1994, en el periodo de plena transición a la democracia, un periodo muy sensible. Y el objetivo era restablecer la memoria histórica y ver el devenir de los líderes y protagonistas de esos años. Y por supuesto muchos de ellos ya no están vivos. Y por último, otro objetivo fue, dado que no existía el género documental en la televisión chilena, probar que los documentales podían tener éxito popular. Y de hecho esta serie la transmitimos en prime time y tuvo un enorme rating, un gran éxito de rating. De manera que los dejo y espero que se entretengan. Los años 60 son un grito emotivo, feroz, psicodélico. Como nunca antes, el mundo estuvo a las puertas de una revolución total. Cada uno, a su manera, proponía crear una sociedad nueva, un hombre nuevo. Existía la absoluta certeza de que era posible cambiar al mundo. Bastaba ser joven y tener la voluntad. Recuerdo algunas consignas de la época. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. Revolución en libertad, revolución de las flores, revolución socialista. Universidad para todos. Sobre esos jóvenes trata esta serie que hemos titulado La Generación Rebelde. Los invitamos a recorrer durante 4 semanas esta década fascinante. Década que cambió al mundo de distintas maneras. Maneras que aún tratamos de comprender. Como usted recordará, al inicio de la década de los años 60, el mundo está gobernado por grandes figuras patriarcales como Eisenhower, De Gaulle, Khrushchev. Ellos representan la vieja generación triunfante de la Segunda Guerra Mundial, que reordenó el mundo en 2 bloques, comunismo y capitalismo. La bipolaridad, el término de la guerra, hace que el mundo se divida en 2 bloques claramente. El bloque, ¿no es cierto?, que proyecta el marxismo,
con una visión global, excluyente, y el bloque del mundo occidental democrático. Los países desarrollados, tanto del este como del oeste, viven una época de prosperidad. El hombre recupera la confianza perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Es la década de las grandes utopías. Nunca el hombre había creído tanto. Socialistas y capitalistas tienen fe ciega en las bondades de sus sistemas. John Kennedy declara que nada ni nadie podrá oponerse al triunfo de la libertad. Nikita Khrushchev responde que no existe ninguna fuerza en el mundo capaz de interrumpir el camino al comunismo. El 12 de abril de 1961, el joven oficial de 27 años, Yuri Gagarin, se convierte en el primer hombre que viaja por el espacio. Es una clara demostración del poder tecnológico soviético. Mientras se desarrollan los inicios de la carrera espacial, en el mismo año de 1961, los soviéticos levantan la muralla de Berlín. Este largo muro que divide la ciudad de Berlín se transforma desde entonces en el símbolo de la Guerra Fría. Es la división entre el mundo comunista y el mundo libre. En los primeros 12 meses mueren 41 personas tratando de cruzarla. Los adultos aún tienen fresca en su memoria imágenes de la Segunda Guerra Mundial y viven con permanente temor. Esos dos sueños entran en contradicción, entran en enfrentamientos, entran en guerras reales y entran en guerras simuladas o soterradas, en guerras frías y en guerras calientes. Y en Chile se produce lo mismo. Si aquí hay una crisis ideológica la que se plantea, es la crisis ideológica que después en Chile, ¿cierto?, culmina con el gobierno de la Unidad Popular. Aquí había un o nosotros o ustedes. Que ese nosotros o ustedes en el fondo es una expresión patética de lo que ocurre en el mundo. La Guerra Fría obliga a elegir entre buenos y malos. El mundo baila en la cuerda floja, al borde de la primera guerra nuclear, que sería, por cierto, la última. El equilibrio se mantiene gracias a dos botones, uno en el Kremlin y el otro en la Casa Blanca. El momento más crítico de esta confrontación se vive en 1962, con la llamada crisis de los misiles. Nunca antes ni después el mundo estuvo más cerca de la Tercera Guerra Mundial. La Unión Soviética instala misiles nucleares en la Cuba de Fidel. Un avión espía norteamericano es derribado. Kennedy ordena la retirada de los cohetes soviéticos y de los barcos que los cargan. De otra manera, tomará drásticas represalias. El mundo vive horas de incertidumbre, esperando la reacción soviética. Finalmente, Khrushchev acepta retirar los cohetes mientras se garantice que Cuba no será invadida. Era el espíritu del siglo el que llevaba a estas confrontaciones, que a su vez era un mundo confrontacional, porque al fascismo se oponía el totalitarismo comunista soviético. Pero también surgía fascismo por el terror de las derechas al comunismo. Y el comunismo se totalitarizaba, así podemos decir, porque exigía este monstruo expansionista agresivo que era el fascismo. Una cosa va produciendo otra. La verdad es que el mundo estaba loco. En un mundo ordenado así, dividido por la Guerra Fría, la juventud no tenía espacio, ni voz ni voto, menos la posibilidad de expresar su opinión. No le quedaba otra alternativa que seguir el mismo camino de sus padres. Uno crecía a imagen y semejanza de los adultos. Se leían sus revistas, se escuchaba su música, se usaba su ropa. Los que no estudiaban en el liceo lo hacían en colegios eclesiales. Elvis Presley es el primero en romper con el mundo convencional cuadrado de la generación de los padres de esa época. Sus contorsiones sensuales y atrevidas dejan atrás a las orquestas tropicales y a las fiestas de salones.
se inicia la rebeldía, el camino propio de los jóvenes. Aquí en nuestro país sucedió un hecho muy pintoresco. En esos tiempos era director artístico de la RCA, el sello para el que grababa Elvis Presley, Don Roy, Rodrigo Martínez. Le dijeron que tenía que sacar a Elvis Presley y él decía que no, que esa no era música y que él no iba nunca a editar en este país a un no cantante como el señor Presley. Rock and roll has got to go, and go it does. That's the best way I know to get there. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old food jar. Do anything you want to do. Hey, all my shoes and don't. No obstante la cerrada oposición de las generaciones mayores, Elvis Presley y el rock and roll se impusieron en todo el mundo y también en Chile. No tardaron en surgir legiones de imitadores. Nuestra inspiración obviamente eran las películas. Nosotros veíamos las películas, nace una estrella. Entonces el manager me dijo, hey man, you say got down baby, we want rock record, you mean you want, okay, how are you, baby, man, sonny? Y con, típico lo que hicimos, lo imitamos al pie de la letra. I got a woman here, she can be. I got a woman here, she can be. Teatro Baquedano, me acuerdo. Rock Around the Clock, la película de todo el mundo. Fíjense. Los primeros 20 minutos no cachaban ni una, como se hizo bien. De repente, a la media hora, estaban la gente en el escenario bailando. Una euforia total. Yo salí. Todos nos creíamos Elvis Presley, Bill Haley, todos nos creíamos rockeros. Todos buscábamos blue jeans, todos buscábamos las casacas. Yo tuve un manager, Luciano Galleguillo, que era el hombre, un pugilista, pero un gallo muy, muy, muy capo. Entonces el tipo dijo, mira, Peter, yo estaba cantando en la Radio Pacífico y me dijo, mira, yo
voy a ser el Coronel Parker de Chile y tú el Elvis Presley. Yo le dije, ¿de quién me está hablando este? Yo tenía 14 años. Vamos a hablar con tu papá. ¿Tú? Ya, firmé mi contrato. Mira, yo 40%, tú 60%. Aquí, acá, yo te... Hizo promoción, hizo marketing, contratada de colegio, de liceo, 200 niñas en las primeras filas de un teatro. There goes my baby. Actuábamos, llevaba la prensa, decía, en tal momento se desmayan, en tal momento suben la sien arriba, le rajan la camisa, miraron todo, oh, y salían los diarios, la euforia, era todo un marketing. Ahí surge la nueva ola, en realidad los primeros en grabar, después viene Patty Henry y su Diablo Azul, después viene, están los Carr Twins, y en general vemos una primera, digamos, ante nueva ola, diría. O sea, era un círculo que ya estábamos caminando, como haciendo underground, un pequeño ruido, pero lanzarse al disco no existía. Ni una compañía ni un sello te iban a grabar a ti, decían. No, pues, ¿cómo? Yo ahora, después de años, yo escuché un disco y me dije, ¿y qué es lo que estoy diciendo ahora que entiendo y que no me entiendo? Porque me pega, I wanna get down, laying in bed and shit, I'm on fire, old man. Yo no sé, era fonética. Camilo Fernández me agarraba a mí y me decía, mira, Peter, graba este disco, ya. Ya te lo pagas, apréndelo. Something happened to this heart of mine. Bueno, soy. Y de repente yo no tenía idea de lo que estaba cantando, pero ponía cara inspirado y era fonética. Yo simplemente, al igual que todos, grababa temas en inglés, temas de twist. Se me llegó a llamar el rey del twist. Esa época pasó hasta el 62. Ahí empezamos a grabar este tema castellano. De casualidad grabé este tema castellano, fíjate. Lo grabé al reverso de un tema inglés. El Pena Juvenil, lo puse a la fuerza y vendió más de 250.000 copias. Nunca, nunca olvidaré, ay, nunca, nunca a esta mujer. Hay penas juveniles, son las que aquejan mi corazón. No era necesario inventar nombres en inglés, sino que empezaron a aparecer con sus nombres algunos cantantes como Gloria Benavides, a quien le produje Norman, La Gotita, de las películas tristes. Y los tres fueron grandes éxitos y ya quedó establecido el nombre de Gloria Benavides. A Calducho, Radio Portales, llegó Felicia Soto, con quien tuve la oportunidad de grabar. Ella cantaba imitando a Brenda Lee. Y su primer éxito fue en inglés, pero ya con su nombre de Felicia Soto. Y posteriormente grabó en castellano canciones como Corazón de Melón y La Bamba, que la identificaban plenamente a la juventud con el idioma. Tuve la oportunidad el año 62 de hacer grabar a los Ramblers el rock del mundial. Aunque el nombre del grupo era inglés, el rock del mundial fue el primer gran rock en castellano que impactó, siendo un rock chileno original. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. La gente por la radio escuchaba, tú llegabas a la provincia, el lugar, te esperaban en el aeropuerto, la gente, ¡ah!, por tocarte, decían, oh, era otro cuento. Junto con el rock and roll y la nueva ola, que impulsaron decididamente la formación de la generación de los 60, se desarrolla otro fenómeno que tendrá una influencia decisiva. Es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana despierta inmediata simpatía en los más diversos sectores. Un grupo de jóvenes guerrilleros derriban la dictadura corrupta de Batista y posteriormente se proponen crear la sociedad socialista y el hombre nuevo. Esto los lleva a enfrentarse contra el llamado imperialismo yanqui. Surgen las figuras míticas de Fidel y el Che, como dos hombres dispuestos a entregar sus vidas por defender a los pobres, a los oprimidos. Fidel Castro gana desde la Sierra Maestra a los 33 años, acompañado a un médico argentino, Che Guevara, proceso latinoamericano, revolucionario, que rompía todos los moldes y los esquemas previamente establecidos. Y Estados Unidos inicia de inmediato una política dura
que luego, tiempo después, traducirá en el bloqueo, en la expulsión de la OEA de Cuba y en el cerco que se ha mantenido desde entonces hasta hoy día. Y eso en los jóvenes provocó una enorme conmoción. Cuba era el mundo nuevo para los jóvenes de América Latina, y yo diría que para el mundo. Era un punto de atracción muy fuerte, de una gran definición, y era también la solidaridad con todas las luchas de los pueblos. Era una época de una actitud muy solidaria de la juventud por las causas colectivas. Ahora hay una consigna, que es la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Yo me dejé barba, siendo un militante del Partido Democrático Cristiano Revolucionario, me dejé barba, usaba boina, con la insignia de Che Guevara. Sí, aquí hubo una suerte, uno creía en el ideal del Che Guevara más que de Fidel Castro. Había una doble lectura, diría yo. Por una parte había un romanticismo, un jugarse por algo que uno admiraba. En nuestro grupo eran pocos los que tenían esa fuerza, esa entrega, esa mística. Y uno siempre decía, ¿por qué, por ejemplo, Che Guevara despierta tanto entusiasmo en la gente joven? En nuestra gente, en grupos de izquierda principalmente, pero ¿cómo genera eso? Nosotros no lo podíamos hacer. Y teníamos en ese sentido una secreta envidia. Pero por otro lado, nosotros en la medida que íbamos conociendo la realidad de la Revolución Cubana, le teníamos un profundo repudio, un profundo rechazo, porque advertíamos ahí la hipocresía, la violencia, la mentira entronizada, la manipulación de la gente, en fin, todos los defectos, todos los vicios de las revoluciones marxistas. Y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Con la transformación de Fidel en marxista-leninista, se rompe el equilibrio entre las grandes potencias. En 1961, Estados Unidos impone el bloqueo comercial de la isla. El presidente Alessandri apoya a Castro en las Naciones Unidas. El 17 de abril de 1961 se produce la invasión de Bahía Cochinos, un intento desesperado de la CIA por derrocar a Fidel Castro. La invasión termina siendo un total fracaso para Estados Unidos y una nueva victoria para los revolucionarios. Durante toda la década, Cuba será para muchos la muestra palpable de que es posible generar un cambio radical, que es posible combatir al imperialismo. Y había una conciencia de que las cosas se podían cambiar y una esperanza de que bastaba con racionalizar las cosas, ¿entiendes tú? Organizarse, pensar el asunto un poco mejor, para que todo fuera realmente mejor. Es una idea del siglo de las luces de la Ilustración, la idea del progreso, la idea de que el hombre, a través de la ciencia y la tecnología, puede dominar la naturaleza y gobernar la historia, dirigir la historia, orientar la historia. Esa idea, esa nueva visión surgida en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, como le decía, alcanza su clímax, su momento más extremo en los años 50, en los años 60, donde ha triunfado el proyecto comunista histórico en la Unión Soviética, en India, en China, en África, y donde se piensa de que el hombre puede construir, igual que se construye un edificio, una nueva sociedad y un nuevo hombre. A escasos kilómetros de Cuba, otro personaje clave llega al poder, John Fitzgerald Kennedy, el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, apoyado por quienes en su país quieren cambios. Norman Mailer señala que Kennedy encarna el sueño romántico que América tiene de sí misma.
No pregunten qué puede hacer este país por ustedes, sino qué harán ustedes por él, proclama en su campaña. En Chile, Kennedy impulsa la Alianza para el Progreso como fórmula para detener los movimientos revolucionarios que surgían en América Latina. Ambos, Castro y Kennedy, representan en distinta forma el liderazgo joven, optimista, de dos sistemas opuestos, que viven su década más gloriosa. La Revolución Cubana y el rock and roll determinan el comienzo de la década e inspiran a toda la generación de los 60. Sin embargo, a pesar de la influencia que tienen estos dos fenómenos, Chile sigue siendo un país pequeño, aislado, provinciano. La modernidad son las pilas, el gas licuado, la vacuna contra el sarampión, el escudo que reemplaza al peso y un enorme computador en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Pero algo increíble está a punto de suceder. En 1962, Chile será arremecido por un terremoto muy distinto. Ese año estaremos a solo minutos de ser los mejores del mundo. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos un rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la pasión. Y dispuestos a la lucha, estaremos en acción. El minuto más emocionante del Mundial 62 para mí fue haber hecho el primer gol aquí en el Estadio Nacional. Y después haber ganado a Rusia, también haciendo el primer gol yo, y ya los clasificado como el tercero del mundo. Con la Unión Soviética, sí, fue una sorpresa, porque llegamos a Arica, era un equipo que estaba para ser campeón, venía a ser campeón en el 62, y tuvimos la suerte de que el primer gol lo hicimos muy temprano, y fue un tiro libre que hice yo, y eso nos dio la confianza en Arica, y creo que después del gol de Eladio Rojas, que está a descansa, vino el triunfo nuestro, que fue muy favorable para ocupar el tercer lugar. En todos lados, en todas partes, la gente gritaba en las calles, después vimos en blanco y negro la televisión y en todas partes, incluso en Antofagasta tuvimos que bajar porque no paraban en Antofagasta, pero se pedía que bajara la selección. Una vez finalizado el Mundial, los jugadores chilenos son héroes nacionales. El Mundial de Fútbol nos hizo conocidos en el mundo entero, pero además llevó la televisión a nuestros hogares. Y Chile ingresa así a la era de las comunicaciones. Podríamos decir que es el inicio de nuestra revolución de las comunicaciones. Aquí el Estadio Nacional es fuera, fuera del estadio, estaban puestos en los postes por ahí, en ciertas partes hay un puesto de televisión y la gente miraba ahí, la gente que no pudo entrar al estadio. Yo creo que fue muy bonito, muy importante lo que se hizo con haber colocado televisor en distintas partes del país, donde la gente se agrupaba y no se agrupaban 20, eran 300, 500 incluso, viéndolo, por lo menos, ya que no podían haber venido al estadio, ver los partidos por la televisión. La televisión llegó aquí en 1955 por primera vez. La trajo el general Juan Domingo Perón. Mandó su camión de exteriores, instaló unos monitores en 8 puntos estratégicos de Santiago. Raúl Mata fue uno de los presentadores y Lucho Navarro fue uno de los artistas que actuaron ese día. Yo la vi por primera vez, nunca había visto televisión en los monitores en blanco y negro, que a mí me parecía como cine, ¿no? En un monitor que está en Matías Cousiño con Moneda. Ahí fue el lugar donde por primera vez yo vi televisión.
gente ni lo entendía, creía que era un cine más chico nomás. En Chile la televisión entró con el Mundial de Fútbol del 62, antes por voluntad política. La televisión no había sido abierta como fenómeno de masas. Este país podría haberla tenido 10 años antes. A pesar que la televisión lleva algunos años desarrollándose en las universidades, las autoridades de gobierno nunca han querido masificarla. Temen que sea una mala influencia para el carácter de los chilenos. Las esferas de gobierno en esa época, en la época del gobierno de don Jorge Alessandri, temía que la televisión se convirtiera en un elemento pernicioso en la sociedad. Y por lo tanto, la tesis que prevalecía era que la televisión debería ser muy controlada por una parte y ojalá no existente, que Chile pudiera librarse de este flagelo de la televisión. La televisión es casi un juego. Equipos artesanales, técnicos que aprenden de la práctica. Los programas nacen y mueren en pocas semanas. Me acuerdo que una vez fuimos al Parque Cauciño, en ese tiempo no era O'Higgins todavía a transmitir, y mientras yo transmitía en vivo, estaba en la laguna, pero el cable cayó al agua y daba una tremenda corriente. Yo lo peloteaba de un lado a otro, no podía cortar, me estaba dando la corriente en las dos manos. O sea, era toda una televisión como de juego. Se transmitían casi siempre programas en vivo, algunos programas universitarios, algún programa deportivo. Se empezó a hacer algún show el domingo, musical, canciones. Se hacía programas de música chilena. Benjamín Maquena de Los Quincheros tenía un programa de música chilena. Vino un famoso cantante argentino a cantar, todo era en vivo. Y entonces él, le pusieron un lavalier, un micrófono de corbata, y le tiraron un background equivocado, o sea, la música equivocada. Y entonces él, que tampoco tenía experiencia en televisión, decía, ¡ese no! ¡Ese no! Pensando que nadie lo estaba escuchando, estaba saliendo todo lo que él decía por el micrófono. La influencia de la televisión es lenta. Durante mucho tiempo, el cine y la radio continúan dominando en los hogares. La universidad, las universidades, teniendo este monopolio de la televisión protegida por el Estado, con un Estado que no estaba interesado en que la televisión se desarrollara en el sector privado, tendía a que fuera una televisión cultural o culturosa. Habían unos programas culturales impuestos que por el sistema de encuestas que habían tenía una votación altísima. Porque cuando uno golpeaba una puerta y le preguntaba, ¿qué programa ve usted? Él decía, suponte, la música de Bach. Él se aprendía los nombres, pero no lo veía. No obstante lo rudimentaria que era, ya en esta época se advierten los primeros efectos de la televisión, que luego, gracias al satélite y a la tecnología, cambiará el aspecto del país. Yo incorporé a la televisión al pueblo. Pareciera una cosa demagógica, pero así es. El primer actor era la señora del bar. El primer actor era el maestro carpintero o el tipo que vendía maní o los pescadores de alguna caleta, y ellos no habían estado incorporados en la televisión. Los 60 y los 70 son años muy signados por la estética del rock, los discos, pero también por la televisión. Es una generación que ya ve, tiene el horizonte electrónico a su alcance. Digamos, está la cordillera de los Andes, están los sauces, pero están también los medios metidos en nuestra habitación. Entonces creo que el mundo se nos hace, ¿no? Se nos achica mucho y curiosamente, siendo muy provincianos, al mismo tiempo éramos tremendamente cosmopolitas. Y yo creo que este carácter cosmopolita viene por la música del rock. Los medios de comunicación, la radio, los discos, el cine, las revistas y este recién llegado la televisión, comienzan a sacudirnos de nuestro letargo provinciano y a meternos, para bien o para mal, en el mundo moderno. Es en este contexto que aparece un grupo que va a revolucionar, que va a diseñar, a marcar a toda una generación. Son los Beatles. I'm away. I'll ride home.
El primer disco de los Beatles llega en las maletas de quienes vuelven de Europa. Costó un poco que entraran porque venía saliendo como de toda esta onda de los cantantes americanos, como la época de los Platters, de los Cuatro Ases, qué sé yo, de toda esta gente. Y al principio era un poco como rechazada un poco esta música. Al principio no me llamó mayormente la atención, incluso a todos nosotros como grupo, ahora te hablo, nunca no nos llamó la atención, no sentimos ninguna atracción inmediata. Los Beatles, con su nuevo estilo, mataron la nueva ola, pero surge la nueva canción chilena, y no era extraño ver en los rankings de ventas y popularidad, en primer lugar, Arriba en la Cordillera, con Patricio Mans, segundo lugar, Ocho Días a la Semana con los Beatles, tercer lugar, Juan Pallé con los Cuatro Cuartos. Los Beatles son una forma de protesta de un mundo juvenil frustrado, limitado por la vieja moral victoriana. Los Beatles levantan una nueva forma de ser joven, creen en la diversión y se atreven a romper esquemas. El disco I Want to Hold Your Hand vende 1 millón de copias en solo 3 días. Al mismo tiempo, también en Inglaterra, Mary Quant lanza la minifalda. Por primera vez, las jovencitas ya no tienen que vestirse como sus madres. En nuestro país, la mini llega junto con el bikini. El obispo Emilio Tagle prohíbe usarlo en su arquidiócesis. Bueno, el bikini estaba prohibido, pero lo más divertido era que estaba prohibido solamente en la costa de Valparaíso, porque el obispo Tagle había, digamos, excomulgado a todas las mujeres que usaran bikini en Valparaíso, Viña, hasta Zapallar. Entonces tú podías usar bikini si ibas a una playa que no estuviera en esta circunscripción. Entonces era muy absurdo, porque realmente tú, digamos, usabas bikini en una zona y no eras excomulgada, y usabas en otra y eras excomulgada. Él se ha limitado a recordarle a cada mujer que es una viva imagen de la Santísima Virgen María y que lo que le corresponde a la mujer es ayudar al varón a crecer en la santidad, en la pureza, en el respeto, en la fidelidad. Y en consecuencia lo que ha hecho don Emilio Tagle es pedirle a la mujer que viva de acuerdo a su realidad de santuario. Yo me acuerdo cuando me regalaron el primer bikini, yo me lo puse en el río, en el campo, donde estaba segura que nadie me iba a ver, porque el obispo Tagle lo había prohibido. Entonces me costó mucho imaginarme que ponerse bikini en público no era un pecado. Los Beatles llegaron a nuestros hogares. El bikini nos escandalizaba en las playas, la minifalda en las calles. Y la píldora anticonceptiva, de la que hablaremos más adelante, alteraba por completo las relaciones entre los sexos. En 1963 se producen 2 hechos que quedarán imborrablemente grabados en nuestra memoria. Uno es el suicidio de una de las mujeres más lindas del cine, una gran estrella, Marilyn Monroe. El otro es uno de esos hechos que le dan un giro, un vuelco a la historia. Flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. En Dallas, Estados Unidos, el presidente Kennedy es asesinado. La muerte de Kennedy y la Monroe representan el comienzo del fin del sueño americano. Reafirma que la violencia será una clave de la década. Pero la Unión Soviética también tiene problemas. A la muerte de Kennedy sigue la destitución de Jrushchev. El estadista ruso había intentado inútilmente aplicar una política de democratización. Estados Unidos se ha convertido en el garante de la libertad en todo el mundo. Paralelamente y en medio de violentos enfrentamientos, al menos 14 colonias francesas, inglesas y belgas, entre ellas Argelia,
conquistan su independencia. Es una dura batalla con muchos muertos, entre ellos Patricio Lumumba, expresidente del Congo. Las guerras de liberación nacional están a la orden del día. Al interior de los Estados Unidos tampoco hay paz. Jóvenes negros recorren Estados Unidos ocupando los lugares públicos reservados exclusivamente para blancos. Los jóvenes agrupados en el movimiento por los derechos civiles son atacados por grupos racistas. Sin embargo, despiertan la simpatía de la generación del 60 que los apoya. El 28 de agosto de 1963, en Washington, se produce una de las manifestaciones más grandes de la historia por los derechos civiles. El líder negro, reverendo Martin Luther King, entrega el famoso discurso "Yo tuve un sueño". Se incuban grandes sueños en los 60, pero también las peores pesadillas. Hay golpes militares en Perú y Venezuela. En este ambiente de injusticia social, pobreza, rebeliones, guerra fría, guerras de liberación nacional y golpes militares, se produce un hecho que marcará no solo a la generación del 60, sino al curso de la historia. A comienzos de 1962, la Iglesia Católica da un paso definitivo al comenzar el Concilio Vaticano II y declararse proclive a los cambios, con celeridad, pero en forma pacífica. Cuando el Papa Juan XXIII convocó al concilio, que sorprendió mucho a cierta jerarquía de la Iglesia Romana, le preguntaron muy asustado: "Santo Padre, ¿pero qué es lo que pretende usted con el concilio?". Y la respuesta del Papa fue ir, levantarse de su escritorio, ir a la ventana, y abrió la ventana del Vaticano y dijo: "Esto es lo que quiero, que entre aire fresco en la Iglesia". La Iglesia es un actor muy importante en el Chile de comienzos de los 60, porque efectivamente la Iglesia chilena probablemente es la más activa y la primera de las iglesias latinoamericanas que se hace parte del concilio y de su espíritu. El elemento del concilio que llegó primero y que golpeó de un modo más directo a la opinión pública, especialmente católica, fue la parte litúrgica. Eso significó cambiar el idioma de la Iglesia. Se estaba hablando un idioma que ya no entendía nadie desde la Edad Media, el latín. La Iglesia, la misa se decía de cara a la pared, contra el pueblo, de espalda a la gente, no tiene ningún sentido. Entonces, démonos vuelta al altar, y es una mesa, es un banquete, celebrémoslo juntos. Los sacerdotes andaban vestidos con sotana, que era el traje que usaban los monjes y mucha gente en la Edad Media, pero no tiene ningún sentido si los sacerdotes no están tan separados del mundo que tengan que estar vestidos con ropajes especiales. Así que desde entonces nos quitamos la sotana y hemos vivido con la gente común y corriente, porque queremos estar cerca, como estuvo Jesucristo, cerca del pueblo, de todo, de los ricos y los pobres, de izquierda y derecha. Esto significó que las misas cada uno las hacía como quería. Unos andaban vestidos, se ponían las casullas y, digamos, los atuendos tradicionales, otros no. Algunos, en alguna iglesia empezaron a dar vuelta a los altares, como lo vemos hoy día. Los sacerdotes, antes uno estaba acostumbrado a que la misa era todo absolutamente reglado desde el comienzo hasta el fin de la misa. Entonces los mismos sacerdotes empezaron a hacer improvisaciones, otros llegaron más lejos, decían algunos, yo me acuerdo, y hasta comienzos de los 70, haberlos visto decir misa con pan, esto que comemos todos los días, digamos. Comenzaron a improvisar, inventar por su cuenta nuevas oraciones, suprimir o adicionar ritos que no están previstos en la liturgia, vestirse de cualquier modo en la celebración de la Eucaristía, utilizar cualquier tipo de vasos o de ornamentos sagrados. Todo eso no puede girarse a la cuenta del concilio. Está expresamente desautorizado y reprobado en su letra y en su espíritu. El concilio fue interpretado por muchos religiosos como una aceptación de los errores de la época. Y eso llevó a predicar directamente la herejía, ¿no? Y la Iglesia Católica, la acción católica se confundió con la acción sociológica, para no decir socialista.
Como vemos, hay distintas interpretaciones. Lo claro es que el Concilio Vaticano II generó grandes cambios al interior de la Iglesia Católica. Sacerdotes que hacían clases en colegios católicos tradicionales cambian la enseñanza. Otros se van a vivir a poblaciones para vivir cerca del pueblo. Se discute el rol social de la Iglesia, incluso se llega a discutir el celibato. Hubo colegios como los Padres Franceses, Sagrados Corazones, en que muchos sacerdotes dijeron explícitamente que no consideraban que la misión de ellos fuera educar a los hijos de las clases adineradas, sino educar a los, o ayudar a los pobres, y dejaron de lado esta misión pedagógica. Otros reenfocaron esta misión después de haber sido los que educaban a las personas que después iban a formar los contingentes políticos de la derecha tradicional, pasaron a enfocar su enseñanza en un sentido más izquierdizante y fueron los que educaron a generaciones de personas que tuvieron después posiciones de izquierda, siendo personas de buena situación económica y social. De ahí surgió un gran núcleo de gente de clase alta que era de izquierda. Todo esto fue consecuencia de un cambio profundo que se registró en la Iglesia Católica y que, yo diría, obedeció a la situación general del mundo que estaba acogiendo en esos años al socialismo como una opción válida de solución de los problemas. Estos cambios en la Iglesia repercuten especialmente en los jóvenes, deseosos de abrirse al mundo y comprometerse con los problemas de los pobres. El terremoto es la primera oportunidad de hacerlo para esta generación. Miles de estudiantes acuden a auxiliar a los damnificados. Es el primer contacto con la justicia social y la solidaridad. Hacia 1964, la gran mayoría exige cambios. No solo la juventud, sino el país entero se debate entre dos revoluciones: la revolución en libertad y la revolución socialista. Buscábamos una sociedad inspirada en valores más cristianos, más abierta, más justa, en la cual la riqueza, los bienes, las oportunidades se distribuyeran mucho mejor, y a eso lo llamábamos revolución en libertad, y con algunas variables también el marxismo, aunque uno discrepe de la forma. Buscaba una sociedad nueva, sin clases, más justa, más igualitaria. Al revés de lo que ocurre hoy día, en que se observa una gran apatía y desinterés y casi desprecio de las generaciones jóvenes por la política, en ese tiempo la política era capaz de motivar. O se tenía un gran afecto por las ideas socialistas o se tenía un gran afecto por las ideas cristianas, porque eran los dos canales movilizadores del cambio social desde el punto de vista de cada una de esas tendencias. Revolución en libertad o revolución socialista. En cualquier caso, la mayoría del país pide cambios, transformar la sociedad. Y son los jóvenes los principales propulsores de esta rebelión social. La juventud rebelde de los 60 toma conciencia de sus fuerzas y se dispone a protagonizar los cambios que el mundo pide. Encontrémonos la próxima semana para continuar con esta historia.